Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo... Hola, buenos días. Estamos en el último día de trekking. Ahora mismo me encuentro en el último campamento. La situación es muy graciosa porque es... Bueno, graciosa no. Es muy incómoda porque tenemos casi toda la ropa húmeda. O sea, húmeda barra mojada. Casi toda la ropa con un olor a humedad, a barro, a mierda de mula, a sudor, o sea... Horrible. Todas las bolsas llenas pues de polvo, desordenadas. Mi mochila de trekking es un caos. Tengo una gana de llegar al hotel y comprimir toda la ropa sucia, limpiar el resto, porque vamos... Son las 7 menos cuarto de la mañana y salimos de aquí a las 8. O sea que ahora vamos a desayunar tranquilamente y en 4 horas o así terminamos ya el trekking. O sea, llegamos al pueblo y del pueblo nos llevan en 4x4 hasta otro lado y de ese lado en autobús a Cartagena. Yo no sé cuánto habrá porque ahora mismo estamos en Santa Marta. Me estoy poniendo crema de esta, que es antirrozadura, que ya tengo la rozadura, pero bueno, algo hace. A ver si la volamos, ¿no? Mirad el mono que tienen aquí en este campamento. Está atado el pobre. Está un poco desesperado. También tienen un loro súper bonito, lleno de colores. Y hay un montón de pavos, yo que sé qué animal, que pegaban unos gritos por la noche. Qué bonito. Yo quiero tener pollito en mi casa. Ya estamos en el campamento número 1 en el que dormimos la primera noche. Así que ya súper poco para acabar el camino. ¡Qué horror! Dios, que vaya jeto, tío. Es el mejor disco que se ha hecho. Qué horrible. Te mueres. Te vuelves gay. Dios. Es una cobra, vale. Mirad qué vistas más chulas. Ya estamos bajando. Bueno. Tendría que poner unos ventiladores para pasar el olor. Dice que si se... ¡Un lagarto muerto! Ah, se lo están comiendo las hormigas. ¡Qué asco! ¡Déjalo! ¡Ah! Dice él que si vosotros pudierais oler el olor, cerraríais el vídeo. ¡A putrefacción! ¡A mierda! De verdad, ahora mismo nos rascáis la piel y salen capas de mierda. Bueno, ya se supone que nos quedan 10 minutos, 20. Se supone. Eso llevan diciéndolo 3 horas. Madre mía, de verdad, ya necesito un curso de iniciación a la civilización. Yo ya no como, yo ya devoro. Y vamos con estos palos que yo los llevo desde casi la ciudad perdida. Sí, que me han salido llagas, de agarrarlo, mira. Mira. Yo también tengo las manos rojas. Eso es una... De verdad, no podemos más. Ahí viene una moto. ¡Viene una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Voy a llorar de la emoción! ¡Un motor! ¡Gasolina! ¡Ruedas! ¡El olor a gasolina! ¡Comida! ¡Reniego del tenedor y de la tecnología! Vais a grabar para su show. No me lo detecta, Laya. ¿Qué? No tenías el cable. Ya estoy en el inicio de la ruta de Ciudad Perdida. Estoy esperando que lleguen todos los coches todoterreno con mis compañeros porque yo me he bajado en moto otra vez, como subí, o sea, subí en moto porque me mareo, ¿acordáis? Pues hoy me han dicho todo el mundo, tía, bájate en moto y así no te mareas. Pero claro, ya la otra vez hice un trayecto súper corto y hoy lo he hecho entero, que es un montón de tiempo. Y nada, pues que bajo en moto, es la segunda vez que monto en moto en mi vida y encima esta vez ha sido todo en la selva, ha sido precioso, la verdad es que estoy como en shock todavía de la experiencia. Eso sí, de tener tanta presión con las rodillas,
que las tengo fatal, se me han quedado bloqueadas. Cuando me he bajado, en plan, no me podía mover. Por favor, mirad cuántas picaduras. Y aquí hay más, no os creáis, ¿eh? Vuelta a la varicela. Hemos entrado a un centro comercial, un segundo, porque nos vamos. Y es todo tan raro. Aire acondicionado. Civilización. ¡Wifi! Chicos, tengo wifi. Me está petando el móvil. ¡Qué estrés! ¡Y qué emoción! Acabo de entrar a la habitación y no me lo puedo creer. Hay un espejo, un váter, una ducha, jabón. Dios mío, de verdad, la decadencia es real. Si pudierais oler lo que huele la ropa de la selva, botaríais. Es que es un olor indescriptible, huele a selva. Y me voy a duchar con ella, la voy a lavar porque esto no puede estar en mi maleta así. Es que explota la maleta de contaminación nuclear. Así que bueno, voy a transformarme en una persona normal. Bueno, ya es el día siguiente. Hoy ha sido como ayer por la noche. Pues imaginaros, hablando con todo el mundo por el móvil. Esta mañana cuando me he despertado me he sentido súper rara. En plan, decía, ¿dónde estoy? Con internet, con cama. Y la experiencia ha sido impresionante. Así que espero que os haya encantado muchísimo el vídeo. Que le deis a me gusta, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.